gracias amigos que nos siguen a través de las redes sociales aquí en su noticiero Temple Social, como siempre agradeciéndoles las atenciones y también agradeciéndole a Dios estos días nublados porque nos han ayudado un poco, ha bajado casi 10 grados la temperatura aquí en Mexicali, aunque no lo parezca, pero de hace 3 días estar a 49, 50 grados, ahorita estamos a 39, 40 grados, así que sí, en la máxima, así que pues sí, se ha beneficiado, aunque ya vuelve a subir un poquito más la temperatura nuevamente mañana. Pues agradeciéndole aquí en el estudio a la presencia María Ávila y Karen Anaís en los controles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ayer hablando de vacunas de los jóvenes de 18 a 39 años, pues ha habido mucha afluencia al respecto, las plazas abarrotadas. Ayer pues los cuatro puntos nocturnos también estaban abarrotados y pues hubo gente que se quedó sin vacuna. Hoy reiniciaron y en la tarde se vuelve a abrir de 8 a 1 de la mañana el turno nocturno para quien no se haya vacunado, porque ya es al parecer hoy y mañana los últimos días, porque luego pues vienen las segundas dosis de los de 50 a 59 y 40 a 49, ¿verdad? Algo así. Entonces, pues tome sus precauciones, no se va a quedar sin vacuna. Esta vacuna pues ha habido más gente con más reacciones, pero pues el reposo en casa y quedar ahí pues es muy 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 importante, ¿verdad? Para que se recuperen y pues tomar paracetamol para los efectos secundarios. Así es, y pues hay que recordar, el día de ayer había colas de pues casi 2 horas y media, 3 horas. Pues me tocó, un amigo se comunicó a las 2:45 de la tarde noche para comentarme que todavía estaba haciendo fila en este pues intento de vacunarse. Hoy pues va a volver a intentarlo porque resulta de que estaba pues con un problema ahí de que cuando le tocaba les empezaron a avisar de que ya no había vacunas ese día. Aún así pues fue bastante extenso el número de vacunaciones que hubo el día de ayer. Fíjate que tan solo aquí en lo que es el FEX, como le conocemos, fueron 17,840 vacunas las que se aplicaron. En la ciudad deportiva fueron 8,775, en la Xochicalco fueron 8,848 y en el 23 regimiento fueron 8,290. Esto significa pues la gran cantidad, estamos hablando de 24 más 17 son 41, como 45,000 vacunas. Tengo entendido que al día de ayer se sobrepasaron ya las 200,000 vacunas ya suministradas en el estado. Así que pues un buen logro. Fue muy criticado porque se dice que esto de la situación tan caótica que se vio ayer fue por culpa de pues un aviso que dio el gobernador del estado, donde decía que pues si no se iban y vacunaban, que iban a tener que regresar a otro estado las vacunas, porque pues no se podían echar a perder aquí en Baja California. Creo que pues aquí no se trata de culpas, aquí el gobernador, aunque a algunos no les pudiera parecer lo que hizo o dijo, pues creo que era lo más conveniente, porque más que reclamarle al gobernador, yo creo que hay que reclamarle a los jóvenes que siempre andan dejando todo al último. Y pues esto no es otra cosa más que el hecho de que pues en algunos centros de vacunación, como por ejemplo, y se los voy a comentar, uno muy puntual, un amigo nos habló de otro medio de comunicación, del mexicano por cierto, que él fue hace 3 días a la Plaza de la Cachanilla al punto de las 12 del mediodía y que no había filas. Así de fácil. No, incluso estuvieron publicando que porque cerraban a la 1. Ajá. En el horario matutino. A las 10 ya no había filas. Así entonces es. Hubo como 2 días nada más que no pudieron porque nosotros estuvimos yendo el turno nocturno. Y esto sucedió de que no había filas, fue en las plazas.
Porque a lo mejor pues están la gente trabajando, no sé, cualquier cosa. Pero en las mañanas los jóvenes de 18 a 25 casi nadie trabaja, digo, seamos honestos, y Y más porque todavía aparte no se ha pues reactivado por por la pandemia. las demás puntos de vacunación pues sí estuvieron bastante concurridos. Sí, y aún así en las noches hay que ver, porque pues se está reflejando ahorita, no había la concurrencia que se está generando ahora. Ayer tan solo en buscar de dos de las líneas, la del FEX y la del el Colegio Militar, tú y yo vivimos la experiencia de casi hora y media, porque Dando vuelta, ¿no? primero fuimos a buscar pues el final de la línea para venir a vacunarnos al FEX, y resulta de que pues estaba casi hasta lo que era la Río Culiacán sobre Lázaro Cárdenas, primero agarrando todo lo que era la zona río y bajando hasta la Río Culiacán. Se nos hizo muy extenso y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal está la cola para ir a vacunarnos a la calle 11. Y pues nos venimos, que por cierto ahí sí vimos un poquito de descoordinación por parte de lo que tendría que corresponderle a la participación del Ayuntamiento de Mexicali a través del Cuerpo de Seguridad Pública en habilitar los modos correctos para ir generando las filas, porque nos dimos cuenta que en la que venía del H Colegio Militar, la gente agarra todo lo que es la calle 11, Lázaro Cárdenas, baja por el Río Nuevo y las personas pensaban que toda la fila corría por el Río Nuevo hasta el frente de lo que es el FEX y más adelante ya lo que es el CREAT. Pero resulta de que en la Sonora, que es la prolongación de la Independencia, daba vuelta la fila. Te metías por esa, agarrabas por la tercera en sentido contrario porque pues, no había ni señalización ni nada. Y llegabas a un punto donde volvías a doblar hacia tu izquierda por una calle que no recuerdo el nombre y tenías que volver a agarrar hacia el norte nuevamente. Y Total de que era de eso. aquí hubo otra descoordinación, pues un poco grave para las personas que están en su auto, algunos con el motor encendido por la cuestión del clima y cuestión del aire acondicionado, pues estaban los camiones de las maquilas que llevan al personal a vacunarse, pero Autobuses. estaban parados invadiendo la zona de la fila. Entonces mucha gente estaba atrás de, muchos carros estaban parados atrás de esos camiones, cuando pues esos camiones estaban ahí nada más estacionados y no había un policía o alguien que les fuera a decir a esa gente que se movieran de ahí porque esa no era la fila, ahí se iban a quedar toda la noche si no se movían. Así es, incluso yo le comenté a un oficial de motocicleta, le digo, oiga, pues sabe qué está pasando esto ahí atrás. Pues hay que avisarle a las personas. Yo me vine porque me desesperé de ver que no se movía la fila y resulta de que me doy cuenta de que pues realmente no se iban a mover esos camiones, ¿no? Pero bueno, todo esto sucedió el día de ayer y pues el día de hoy vamos con el resumen de información de de la mañana. Analistas consultados por Citibanamex mejoran la previsión del crecimiento del PIB para 2021 de 5.5 a 5.8 y una inflación del 5.1 al cierre del año. Esto quiere decir que un artículo que a usted le costaba 100 pesos, pues ahora va a valer 105, ¿no? Es más o menos por ahí para entenderlo más fácil. Por otro lado, Moody's prevé que no habrá un aumento de la inversión privada en el sector eléctrico mexicano en los próximos 3 años debido a los cambios en el marco regulatorio que podrían afectar contratos existentes. También analistas financieros consideran que el mayor reto de Banxico es la contención inflacionaria y descartan más bajas en la tasa de interés de referencia. Hay que recordar que acaba en lo que era el secretario de Hacienda, pues ahora lo cambió López Obrador para que fuera el rector de Banxico.
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional aseguró que un aumento en el pago de impuestos de personas con mayores ingresos tiene un lugar central en la recuperación post-pandemia e instó a los gobiernos de América Latina a hacer que los ricos paguen mucho más. También, legisladores y empresarios de Estados Unidos y Canadá urgen a la reapertura de las fronteras para viajes no esenciales que se impuso en 2020 para frenar los contagios. Y hablando de contagios, el COVID, ¿cómo van los números de COVID? Bueno, pues lamentablemente al hablar de números estamos hablando también de personas fallecidas, pero ahora también tenemos una buena nota que son las personas que se están vacunando. A nivel mundial ya son 3.906.246 muertes con 1.729.667.172 vacunados. Para México, el número de fallecidos asciende a 231.847 y personas vacunadas son 40.700.954. Si mal no recuerdo, andamos en una población total de 130 millones de personas. Esto quiere decir que actualmente va una tercera parte de la población aproximadamente vacunada. México llegó este miércoles a 2.487.747 contagios y 231.847 muertes por COVID, según la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas al informe se añadieron 4.963 nuevos casos y 342 decesos por coronavirus. Lamentable, como siempre, la tasa de letalidad en nuestro país, la más alta del mundo, 9.3 personas mueren de cada 100 que se contagian de esta enfermedad. Vamos a un corte y regresamos en unos instantes. Si tienes un familiar privado de su libertad por haber cometido un delito y no has podido verlo o no sabes nada de él, comunícate con Castilla y Asociados. Actualmente hay personas privadas de su libertad que reúnen todos los requisitos legales para una libertad anticipada y así obtener su libertad antes de compurgar su sentencia. Pero por falta de seguimiento jurídico o de interés, siguen encarcelados. Comunícate con nosotros al 686-554-7334 y analizaremos tu caso gratuitamente. Y bueno, pues retomando en información nacional, hubo un motín en la penitenciaría de Tabasco que deja 6 muertos y 9 lesionados, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En el patio central del Centro de Readaptación Social del Estado se dio un enfrentamiento entre grupos antagónicos. Estos últimos fueron trasladados a hospitales del Estado. Pero pues bueno, pues son 6, digo, pues es como dice nuestro presidente, ah, pues se murieron 8, pues es que pues no cuentan entre tantos millones de personas, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Ahí en el video, Mari, el presidente de la República. Ah, murieron 8, hombre. Pues ay, aquí dentro de la ciudad pues, ni pintan, somos millones. O sea,
es más sobra, ¿no? Algo así, algo así. Bueno, pues de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue a las 17 horas de este martes cuando en el patio central del CRECET se dio un enfrentamiento entre grupos antagónicos que usaron armas falsas, agrediéndose por varios minutos sin que hasta el momento se conozcan detalles de las causas de este suceso. Por otro lado, para variar, asesinaron a un periodista más aquí en México, el país más peligroso para ejercer el periodismo y también para ser ya un líder de causas, es nuestro país el más peligroso, por si no lo sabían. Bueno, asesinan al periodista Saúl Tijerina en Ciudad Acuña, Coahuila. Detienen a dos sospechosos, el periodista de medios digitales Web Noticias, La Voz de Coahuila y policíaca Acuña, fue asesinado la madrugada del martes en Ciudad Acuña, confirma la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Informó que el cadáver, que presentaba varias puñaladas, fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia correspondiente que permita determinar las causas de su muerte. De acuerdo con las autoridades, el reportero salió del centro laboral a las 2:40 de la madrugada y no se supo más de él hasta que fue localizado su cuerpo sin vida. La Fiscalía General señaló que inició una carpeta de investigación para arrojar luz sobre el crimen, identificar a responsables y ponerlos a disposición general. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó de la detención de Juan Lázaro N. de 23 años y Jordi Alejandro de 18 por su probable vinculación con la muerte del comunicador. A los sospechosos se les aseguró un arma blanca y otros objetos que pueden estar relacionados con el homicidio. Pues al parecer esto no fue tema de vinculado al crimen organizado, sino más bien pues probablemente a un asalto, ya que al parecer este periodista también manejaba un dron, y pues ya ven que son equipos bastante costosos, a esas horas pues no deja de ser inseguro, y pues qué lamentable y qué triste que estas situaciones sigan aconteciendo en nuestro país. Bueno, por otro lado, decomisan en Estados Unidos lotes no autorizados de Remdesivir con destino a México, dice el Wall Street Journal. Autoridades federales de Estados Unidos confiscaron en aeropuertos de este país versiones no autorizadas de Remdesivir, medicamento usado para trata de COVID y que iba destinado a México, reportó este miércoles el diario The Wall Street Journal. Las versiones falsificadas y genéricas de Remdesivir, un antiviral fabricado por Gilead Sciences Inc., está llegando a Estados Unidos en avión desde Bangladesh e India, y las personas las llevan de contrabando a México para pacientes dispuestos a pagar un alto precio por este medicamento, señala el diario estadounidense. Por otro lado, el INAI ordena a COFEPRIS transparentar proceso de autorización de la vacuna CoronaVac contra COVID-19. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos resolvió este miércoles que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, debe establecer cómo se realizó la autorización de uso de emergencia de la vacuna de la empresa Sinovac contra el COVID-19. Ocultaron los contratos de compraventa y se ampararon en una respuesta que da una comisión que dice que el argumento de la divulgación de esta información está cooptado, está prohibido, porque esto puede atentar en contra de la seguridad nacional. Y yo preguntaría, ¿en qué pudiera el que los mexicanos simple y llanamente nos dijeran, ¿sabes qué? Si se compraron 25 millones de ampolletas y se compraron a $1 cada una, se pagaron tal día y aquí están las facturas, aquí están los comprobantes. Yo creo que no afecta nada, no es una estrategia en contra del crimen organizado,
No te están hablando de que compraron, no sé, ántrax para ir a diseminar en poblados que no quieren que existan. Digo, un tema de seguridad nacional, el saber la sociedad cuánto, cómo y dónde se compró el antibiótico para el COVID, no creo que sea algo así como que, wow, qué peligroso que la sociedad se entere. A menos de que lo peligroso sea que nos enteremos que no es cierto que se ha comprado la cantidad que se dijo, que no es cierto que se compró en los tiempos que se dijo, que no es cierto que fue un problema de abastecimiento, que no es cierto que es un problema de las empresas que surten el medicamento, pero eso no sería un problema de seguridad nacional para nosotros, sería un problema de seguridad, pero para las mentiras en su dado momento que hubieran emitido el secretario de salud, el subsecretario de salud, el propio presidente de la República y todos los vinculados a ese sector. Pero para nosotros los ciudadanos no es un tema de seguridad nacional. Es un tema de transparencia, de obligación del gobierno de decirnos qué está haciendo con nuestro dinero. En fin, por otro lado, juez suspende juicio de amparo de García Cabeza de Vaca contra orden de aprehensión. Este gobernador panista de allá de Tamaulipas, el cual pues se le vincula con narcotráfico y el tráfico de influencias, y que pues no solamente sus opositores, sino que también medios de información bastante respetables, pues hablan acerca, que por cierto, bastante respetables y que no están a favor de López Obrador, según sus posiciones, pues también hablan de que a este gobernador hay que pues investigarlo, porque tiene una riqueza que no se explica de ninguna manera. Y es exorbitantemente grande. Bueno, pues un juez de Tamaulipas suspendió temporalmente el juicio de amparo que promovió el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que también recuerden que este problema se empezó a presentar y lo tomó como una estrategia política el presidente de la República para atacar a los partidos de la coalición PAN-PRI-PRD. A través de utilizar las mañaneras como un portal de información hecho a la medida para Morena y tratar de denigrar la imagen de estas coaliciones, que sí lo logró, pero pues también pues, tiene la culpa quien lo escogió para que fuera gobernador, ¿no? Bueno, esta orden de aprehensión que buscaba ejecutar la Fiscalía General de la República en contra de Cabeza de Vaca por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El juzgado octavo de distrito de materia penal notificó este miércoles a la fiscalía, quien interpuso un nuevo recurso de queja contra la admisión de la demanda de García Cabeza de Vaca. Con ello, la audiencia en la que se resolvería si se otorgaba la protección de la justicia al gobernador se aplaza hasta que un tribunal resuelva la impugnación. Pues esto también es darle más tiempo para que en un momento dado, pues hasta si vienes pueda huir el señor, ¿no? Pero bueno, posición de México ante Nicaragua es una verdadera vergüenza. La no intervención es escudar a los dictadores, dice Gutiérrez Canet. O sea, el que calla otorga o el que calla protege. Agustín Gutiérrez Canet, embajador de México en retiro, afirmó este miércoles que es una vergüenza la postura del gobierno del presidente Andrés Manuel ante las violaciones a los derechos humanos de Nicaragua, ya que al seguir el principio de no intervención, realmente se protege a un dictador. Y hay que recordar que en su momento, pues, sí se protegió a un dictador, que es este señor de Bolivia, que estuvo aquí en México y al cual, pues, se le traía en grande suburban con un gran séquito de guardaespaldas y todo. Y pues, hay que acostumbrarse a que a Andrés Manuel le gusta proteger a dictadores, a personas que asesinan a quienes no están con ellos, y pues si alguien no lo quiere ver así, pues tan solo que vaya y se documente en lo que ha sucedido
con los gobiernos dictatoriales que están definidos y que todos los países del mundo o la gran mayoría de los países del mundo que no son dictatoriales rechazan y pues el gobierno de México ahora resulta de que pues también es otro de los que si bien es no rechaza pues simplemente hace mutis, que es lo mismo que decir te apoyo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Si tienes un familiar privado de su libertad por haber cometido un delito y no has podido verlo o no sabes nada de él, comunícate con Castilla y Asociados. Actualmente hay personas privadas de su libertad que reúnen todos los requisitos legales para una libertad anticipada y así obtener su libertad antes de compurgar su sentencia. Pero por falta de seguimiento jurídico o de interés, siguen encarcelados. Comunícate con nosotros al 686-554-7334 y analizaremos tu caso gratuitamente. Si tienes un familiar privado de su libertad por haber cometido un delito y no has podido verlo o no sabes nada de él, comunícate con Castilla y Asociados. Actualmente hay personas privadas de su libertad que reúnen todos los requisitos legales para una libertad anticipada y así obtener su libertad antes de compurgar su sentencia. Pero por falta de seguimiento jurídico. Y vámonos a información internacional, pues lo que yo muchas veces he pensado, ¿no? Las criptomonedas son veneno para ratas, dicen inversionistas de JP Morgan. En un sondeo que hace JP Morgan, la mitad de inversionistas consultados calificó las criptomonedas de veneno para ratas o de ser una moneda pasajera. El Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, cayó a un mínimo de 5 meses ayer martes, extendiendo las pérdidas por la creciente represión de China contra la minería y el comercio de criptomonedas. Asimismo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha dicho que le gustaría ver más regulación sobre este tipo de comercio. De las empresas que no invirtieron, el 80% no tiene previsto hacerlo ni comerciar con criptomonedas, según el sondeo realizado en la conferencia macro cuantitativa y de derivados de JP Morgan, a la que asistieron unos 1.000 inversionistas de alrededor de 1.500 instituciones. Hay que también mencionar que hay algunos gobiernos que ya han optado por adquirir este tipo de monedas, pero pues la realidad es que si no hay un gobierno central, un banco que esté solidificando este tipo de monedas, pues el día de mañana, como dicen, luego se cae el sistema y ¿dónde quedaste, mi rey? Bueno, por otro lado, el gobierno de Biden busca endurecer sanciones contra comerciantes de armas en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevos esfuerzos para detener una creciente ola nacional de delitos violentos, mientras que los funcionarios de la administración se enfocan a atacar la violencia armada, proporcionando dinero a las ciudades que necesitan más policías y ofreciendo apoyo a las comunidades. En su discurso de este miércoles, Biden anunciará una política de tolerancia cero que buscará no dar margen de maniobra a los comerciantes de armas que incumplan con la ley federal, revocándoles la licencia en su primera infracción. Por otro lado, gobierno español indulta a líderes independentistas en Cataluña. ¿Cómo se llegó hasta aquí? El gobierno de España concedió un indulto a los 9 condenados en el llamado juicio de Procés, el caso seguido a los líderes del proceso que en 2017 buscó la independencia de Cataluña con un referendo que fue declarado ilegal tanto por el gobierno central como por la justicia. Cataluña es un estado dentro de España que siempre, bueno, tiene, según tengo entendido, décadas buscando independizarse de este país y pues son los intereses generados por la capacidad económica que tiene esta pequeña entidad que pues el gobierno de España no ha querido permitir que se independice. Es como una plática que tuve hace unos días, donde hablamos acerca de la extensión territorial que tenía antes México, donde abarcaba Honduras, Guatemala, El Salvador,
entre otros, y hacia el lado norte, pues lo que es California, Nuevo México, Texas, y Utah también comentamos, Utah, Nuevo México, que son estados que se independizaron. Y hay que recordar que Baja California lleva ya más de 3 décadas donde de repente florecen grupos independentistas que se quieren separar de la República Mexicana, incluso en procesos electorales anteriores se han creado frentes o partidos políticos que traen esta causa como un abanderamiento, y pues algo similar es, o más bien algo sí se presenta en España, que es con Cataluña, y donde sí en 2017 yo creo que muchos tuvimos la oportunidad de ver estas imágenes tan agresivas donde pues había represión policial en contra de las personas que estaban buscando la independencia de Cataluña, y pues estos 9 presos políticos hoy se dejan en libertad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció sus intenciones el lunes en el Gran Teatro del Liceu, un lugar emblemático de Barcelona, durante la conferencia Reencuentro, un proyecto de futuro para toda España. Por otro lado, una triste noticia, el Amazonas se encamina a una temporada de incendios terrible. La deforestación es uno de los factores que alimenta la crisis, y ustedes pueden ver ahí la imagen de cómo se observa, cómo se ha ido devastando la selva amazónica. Y pues bueno, los científicos están en alerta máxima. El Amazonas se dirige nuevamente a una temporada de incendios destructiva. La sequía y la deforestación son los 2 fenómenos detrás de esta advertencia. La tala de árboles redujo el tamaño de la selva en un 15% desde la década de 1970, según un análisis en Nature Magazine. La situación es especialmente alarmante en Brasil. Y pues yo creo que muchos de ustedes han escuchado acerca de esta plaga de ratones allá en Australia, donde pues ha obligado ya, fíjense, a evacuar a personal y a presos de una prisión. Más de 420 presos y 200 empleados, según las autoridades locales, fueron trasladadas del estado de Nueva Gales del sur de Australia. Y es que la verdad es que la plaga de ratones en el centro correccional de Wellington rompió parte de la infraestructura del edificio de la prisión. Entre otras cosas, quedó dañado el cableado interno y los paneles del techo. Bueno, pues es una plaga que pues las imágenes demuestran todo, ¿no? Incluso por ahí estuve viendo unos videos donde están las trilladoras pasando por el trigo, y cuando cae el trigo y caen animales triturados, muertos, dentro de lo que es la pila, el chorro que avienta esta máquina. Pues las ratas se están comiendo incluso hasta los depredadores ya. Así está de caótica la situación. Y pues habrá que ver cuáles serán las medidas que vayan a tomar los gobiernos con respecto a esta pues situación que se está presentando, ¿no? Por otro lado, fíjense a qué punto llegan en algunos países las, ¿cómo se puede decir?, las políticas para obligar a la gente a que salga a vacunarse. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenaza con encarcelar a quienes se nieguen a vacunarse contra el COVID-19. El presidente amenazó con encarcelar a las personas que se nieguen a la vacuna mientras su país lucha contra uno de los peores brotes de coronavirus de Asia, con más de 1.300.000 casos y 23.000 muertes. Vámonos al siguiente corte y regresamos con información local. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán.
Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomás. Bueno, pues recordarles que están habilitados todos los centros de vacunación actualmente en la ciudad, aquí en Mexicali, y mañana continuarán también pues los centros de vacunación matutinos y vespertinos. Mañana, ahora sí está declarado el último día en que se va a vacunar. La información usted la puede ver más abajo aquí en su página de Sepan TV, dónde son los puntos, los horarios, y pues le recomendamos, si usted no alcanzó ayer, vaya ahora, o si no, mañana será más difícil todavía. Y ahora sí, hasta ahí quedaron las vacunas. Bueno, pues en información local, reciben adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad estímulos económicos. Esto en un acto protocolario que se llevó el día de hoy en la mañana en la Casa de la Cultura, donde la alcaldesa Lupita Mora Quiñones entregó 453 estímulos económicos para niños, jóvenes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores. Durante la entrega, la presidenta indicó que es una de las prioridades de las principales tareas del ayuntamiento, es la de administrar los recursos que los mexicalenses y por razón a través del DIF municipal se programan esta entrega de estímulos económicos. Otra noticia buena del Ayuntamiento de Mexicali, quien recibe calificación crediticia HR-A, que lo coloca como municipio estable financieramente. Bueno, ya al finalizar la administración de Gustavo Sánchez, ya se había generado la aceptación de estable financieramente el ayuntamiento. Tan es así que por eso, el año pasado, Marina del Pilar solicitó un préstamo que fue muy polémico, por cierto, pero que a final de cuentas fue aprobado para refinanciar algunas áreas del ayuntamiento. Bueno, el tesorero municipal Víctor Daniel Amador Barragán dio a conocer que en la más reciente evaluación realizada en la empresa HR Ratings, el municipio de Mexicali recibió un incremento de calificación crediticia de HR BBB+ a HRA, que lo ubica con perspectiva económica estable. Gustavo Sánchez logró pasarlo de HR BBB negativo a positivo, que esto ya le permitía volver a hacerse acreedor a la capacidad de endeudamiento. Bueno, pues ahora pasa a HRA. El tesorero municipal explicó que esto es el reflejo del manejo eficiente de los recursos públicos en apego a una política de austeridad y a la administración responsable del gasto. Explicó que la revisión de alza de la calificación se debe al adecuado comportamiento fiscal observado al cierre del ejercicio 2020, que pues se esperaba que fuera del 1.8, y pues el balance primario equivalió al 7.3% de los ingresos totales. Por otro lado, boletín inseguridad Canacintra. Nos hace llegar la Canacintra un boletín donde pues textualmente dice: preocupante segundo lugar en homicidios dolosos, dice Canacintra Mexicali. Exige Canacintra estrategia clara y definida en materia de seguridad. Actos de terrorismo en el país amenazan la tranquilidad social. Pues aquí, muy a grosso modo, la carta o la misiva dice: los hechos violentos suscitados el fin de semana en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en los que los miembros del crimen organizado asesinaron al azar a 15 personas inocentes, fueron 19, pero de las cuales se especula que 15 no tenían nada que ver con ninguna situación vinculada o sumeramente vinculada al crimen organizado, sino que fueron personas que desgraciadamente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Bueno, pues esto marca un parteaguas en nuestro país, puntualizó Alberto Sánchez Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. De acuerdo con las autoridades, este es un hecho sin precedentes que se puede calificar como un acto ya de terrorismo para desestabilizar socialmente a una comunidad y tomar control de la región, precisó Sánchez Torres. Bueno, pues aquí también hay que aumentarle los actos vandálicos ahora en el proceso electoral, también en Baja California, donde hasta cabezas aparecieron en la ciudad de Tijuana, ¿no? Bueno,
Por otro lado, confía el gobernador Jaime Bonilla Valdés que se cumplirá la meta de vacunación del COVID en Baja California. También impulsa la CES potencial turístico pesquero y ostrícola de San Quintín. Ya para terminar las notas, más obras en beneficio de la ciudadanía busca el gobierno de Baja California con los recursos recuperados de las aguachicoleras, que por cierto, se habla de muchos millones, pero la verdad, pues no sé ustedes, pero por ejemplo, aquí en Mexicali, pues esa, yo digo que sí se hizo obra en la zona del río, pero como que son demasiados millones para la cantidad y el tipo de obra que se realizó, ¿no? Como que pues ahí sería muy bueno generar una muy buena auditoría en contra de este instituto y de este dinero que se está recolectando por una empresa que misteriosamente apareció de la nada a empezar a cobrar y que justificaban que era un contrato que venía desde antes y pues dicen las malas lenguas que sí, pero que simple y llanamente se les quitó el contrato a quienes lo tenían y se lo dieron a otro que misteriosamente pues gana el 20% de lo que recupera. Quiere decir que pues con lo que se le está entregando a esta empresa que está haciendo las auditorías, muy bien se podrían hacer pues a lo mejor hasta drenajes pluviales completos, mínimo para Mexicali. Ay, nomás échense ese trompo a la uña. Vamos antes de retirarnos a pasar dos videos de eventos en los que estuvimos hoy en la mañana, que es pues estas pláticas que tiene o estos discursos que genera el doctor Valenzuela en la entrega de tablets y también Sergio Tamay padre con el tema incluso de hoy habló acerca de esta venida el fin de semana, viernes, sábado y domingo de López Obrador a Baja California, donde pues dice que si no les permiten hablar, ellos de todos modos van a hacer un plantón en el centro cívico a partir del viernes en la madrugada y que no se quitarán hasta el domingo que se vaya el presidente. Pero bueno, vamos viendo estos cortes. Si todos pensáramos más o menos igual, créanme que las carencias de nuestra sociedad serían. Esperemos. Te acompañamos ahí, sí, ¿no? Todos estamos de acuerdo con el gobernador, no lo han dado. Fuimos con Lupita Mora, ya le explicamos, ya vimos el equipo, dijo que ya había reuniones, están denunciando que no les dejan, que los detienen. Y se andan insolando, es una cuestión de veras, es una vergüenza. Ya hablamos con Lupita Mora, le explicamos el problema, quedó de ver. Bueno amigos, pues con esto nos retiramos, esperamos el día de mañana al punto de las 6, no, mañana no vamos a hacer noticiero, ya recordé, traigo un compromiso que no puedo modificar, así que nos vemos el viernes a las 6 de la tarde en su noticiero Temple Social. Muchas